8:22, continuamos en esta transmisión extraordinaria de RPP en sus plataformas de radio, televisión y web. Soy Jaime Chinche y los acompaño esta noche en el día número 22 de la emergencia. Lo anunciado, conversamos a continuación con el doctor Ernesto Gosser, médico salubrista, sobre la evolución del coronavirus en nuestro país. Doctor Gosser, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos esta noticia que acaba de conocerse. El gobierno acaba de publicar en El Peruano un decreto en el que se confirma la inmovilización social obligatoria este jueves y viernes santo, que regirá en todo el territorio nacional durante todo el día, es decir, algo así como lo que pasó el día de ayer. ¿Considera usted efectivo esto? ¿Puede incidir en la curva? El ministro Zamora ha dicho que se vienen 2 semanas difíciles. Bueno, en estas circunstancias necesitamos medidas creativas y oportunas que permitan disminuir la posibilidad de contactarnos entre las personas. Entonces, aprovechar que Semana Santa es una época de reflexión, yo creo que va a servir para poder aumentar el distanciamiento social, que es lo que se necesita para que el virus no tenga oportunidad de ir de un cuerpo a otro. Entonces, sí me parece oportuna y me parece bastante oportuna y creativa, porque necesitamos intensificar, digamos, las posibilidades de evitar que haya oportunidad para que el virus pase de una persona a otra. Uh-huh. ¿No? El virus, la única manera que tiene para poder seguir replicándose es a través de la entrada a otra persona. Y al evitar que haya gente en la calle, estamos logrando que ese impacto sea mayor. Claro. Me parece que es una medida adecuada y oportuna. Claro. Digamos, se han tenido que ir endureciendo las medidas, ahora se endurecen aún más, jueves y viernes nadie sale, como si fuese domingo, como lo que pasó ayer, pero tenemos siempre estos casos de gente irresponsable. Ahora hemos visto 3 jovencitos tomando, haciendo una reunión, ¿no?, una parranda con la música a todo volumen, como si nada hubiera estado pasando, encima los detienen y se ríen. Por culpa de estas personas es que los casos avanzan, hay que decirlo así de claro. Para usted, digamos, más aún con estas medidas del jueves y viernes santo, ¿cómo espera o cómo evalúa usted la evolución de la curva? Porque se habla de la quincena de abril. Sí, bueno, necesitamos entre 5 y 10 días para tener una mejor idea del efecto que todo el esfuerzo que se ha venido haciendo desde el 16 de marzo tenga, digamos, un resultado. Hasta ahora, lo que se puede decir es que hemos tenido muchos menos casos de los que se esperaban si es que el país no hubiera hecho nada. Ajá. Entonces, lo que necesitamos son 5 o 10 días más para ver si se hace una meseta, como llamamos, sí. Es decir, que se estabiliza la curva, el crecimiento es pequeño y entonces eso nos da oportunidad para que los casos que vayan ocurriendo puedan ser atendidos adecuadamente, por ejemplo, en un hospital, ¿no? Entonces, que no se sobrecarguen los hospitales, especialmente las unidades de cuidados intensivos, uh-huh, que es lo que más nos preocupa porque no tenemos tanta capacidad como país. Entonces, ahora, justamente, esa meseta, ¿no?, que es lo que se quiere llegar, o a lo que se quiere llegar, usted habla de 5 o 10 días más, es más o menos lo que está diciendo el ministro de Salud. Pero esto es impredecible, es decir, si bien es cierto se puede conseguir una meseta, tampoco con la meseta uno se puede relajar, porque podemos tener un rebrote. Así es, nuestra vida ha cambiado, no es que va a cambiar, uh-huh, ya cambió. Claro. Y en los siguientes meses vamos a tener que mantener diferentes formas de distanciamiento social. Por ejemplo, ya no nos podemos saludar con la mano, con un beso en la cara, con un abrazo, eso se acabó por un buen tiempo. Las otras cosas que tienen que cambiar son, por ejemplo, la ventilación en las casas, en los medios de transporte, la forma de proteger a otros
siguiendo la etiqueta respiratoria, tosiendo y estornudando en el pliegue del codo, todas las cosas que se han repetido. Uh-huh. Lo más importante ahora es seguir manteniendo estrategias diferenciadas de distanciamiento social. Algunas cosas van a ir definiéndose de acuerdo a cómo se presentan los casos, en qué lugares, ¿no? En qué lugares se presentan, en mayor magnitud, y de esa manera vamos a poder tener medidas más dirigidas. Una cosa muy importante es que se aumente, como ya se está haciendo, el número de pruebas, porque el número de pruebas nos va a decir cuántos casos infectados hay y los vamos a poder aislar adecuadamente, de forma segura, en una casa o en un espacio de alojamiento, como es la Villa Olímpica, de acuerdo a la situación de cada persona, buscar a sus contactos, si son positivos, aislarlos. De esa manera cortamos las vías para que el virus siga propagándose. Entonces, lo primero es muchas pruebas, aislamiento de casos positivos, control de contactos y mantener una curva en meseta para que los casos que necesiten atención más especializada puedan tener una cama donde llegar, ¿no? Eso es una cosa esencial. Uh-huh. Doctor, permítanos solamente 2 minutos, si fuera tan amable. Tenemos todavía un par de interrogantes más, pero tenemos que ir a la pausa. Pero regresamos. Por favor, doctor Ernesto Gosser, estamos hablando de algo muy importante. ¿En qué momento se produce el martillazo? Allí, a eso es lo que tenemos que llegar. Venimos enseguida. Esta es una transmisión extraordinaria de RPP Noticias en sus plataformas de radio, televisión y web. Continuamos en esta transmisión extraordinaria de RPP Noticias en sus plataformas de radio, televisión y web. Soy Jaime Chincha y los acompaño en el día número 22 de la emergencia. Estamos conversando con el doctor Ernesto Gosser, médico salubrista, profesor de la Cayetano. Gracias, doctor Gosser, por atenderlos. Además, él ha sido jefe del Instituto Nacional de Salud. Estábamos hablando de las medidas, el endurecimiento y lo que algunos ya me están preguntando en mis redes sociales es si va a funcionar esto del jueves y viernes. ¿Usted cree que sí va a funcionar? Mire, hay experiencias que se han medido en la pandemia de 1918, de influenza. Uh-huh. Hay un estudio que salió hace una semana, hecho por un grupo de economistas norteamericanos, y midieron dos cosas. ¿Cuál era el efecto de las medidas estrictas de distanciamiento social con respecto a la mortalidad? Y con respecto, una cosa que preocupa e interesa mucho, a la recuperación económica. Sí. Y el efecto de las medidas que se están tomando, no estas mismas, incluso menos estrictas, es bastante positivo. Donde se tomaban medidas como estas, la mortalidad fue mucho menor. Y además, la recuperación económica fue igual en la mitad de los casos y mejor en la mitad de los casos que las que no habían tomado medidas estrictas. Entonces, digamos que existe evidencia de otras experiencias que no son comparables, obviamente, porque han pasado un siglo, muchas Así cosas es. Han cambiado, la velocidad de contacto es mayor. Sin embargo, lo que llamamos las medidas o intervenciones no farmacéuticas tienen su lugar en la salud pública desde hace cientos y quizá miles de años. Entonces, en este momento, creo que es importante destacar la importancia de la salud pública. Uh-huh. Y otra cosa importante destacar es que un Estado, un gobierno, está apoyándose en la ciencia y la tecnología. Hace unos días vimos cómo el presidente hacía su mensaje acompañado de grandes expertos que han discutido, analizado, hecho modelos, proyecciones y han dado sustento para que la medida que se está planteando se haga como se ha hecho. Y este nuevo martillazo, como le han dado a llamar, ¿no?, del jueves y viernes, me parece también, no solamente es técnico, sino también muy creativo, porque como la gente en Semana Santa, en un país católico como el nuestro, se recoge, reflexiona, entonces se puede utilizar esto como un momento para pensar en nuestros semejantes, en los otros peruanos, uh-huh, a los que debemos proteger, y también de esa manera nos protegemos a nosotros mismos. Doctor, ¿cuántas pruebas diarias tendrían que hacerse? Esa es una buena pregunta. Lo único que le puedo decir es que se tienen que hacer muchas más.
muchas más, ya han aumentado, pero se tienen que hacer varios miles. Y probablemente sea importante que con estas pruebas serológicas, que entiendo el ministerio va a hacer un estudio de cero prevalencia, ese estudio va a permitir medir qué porcentaje de la población puede haber estado en contacto con el virus y dónde está, o sea, la dinámica que le llamamos, dónde aparece. De esa manera, las pruebas moleculares que tienen mayor tiempo de procesamiento y que son más costosas, podrán hacerse, digamos, con mayor orientación a esos sitios donde hay mayor riesgo. Pero en ese momento, hacer pruebas en todas las personas que tienen sintomatología es muy importante porque vamos a encontrar personas que están infectadas y que pueden tener pocos síntomas. Una cosa importante que me parece oportuno comentar es que si ustedes ven la curva de nuestros casos, está aumentando y puede ser que haya un momento que hagan más pruebas y aumente más. Lo que importa es que el número de casos de personas que fallecen no aumente mucho, y eso es lo que está pasando. Cada muerte obviamente es dolorosa, es una tragedia para la familia, pero si vemos la curva, hasta ahora por lo menos, la curva de fallecidos crece, pero muy lentamente. Y que crezcan los casos, por el contrario, nos ayuda a saber cuántos tenemos y dónde están. Para, como les decía, la medida que sigue al diagnóstico es aislar a la persona para que no siga contagiando. Esa es la medida que está escrita en todos los libros, que se está haciendo en todas partes y que ha funcionado de diferentes maneras en los países que han tenido éxito. Entonces, estamos haciendo lo que se tiene que hacer, estamos incluso innovando con ideas y respuestas que se adecúan a nuestra realidad, ¿no? Hoy se supo de 3 infectados con coronavirus que perdieron la vida en el hospital Loaiza por falta de respiradores. Y eso nos lleva a la pregunta de hasta dónde podemos soportar. Es decir, se dan estas medidas restrictivas, se da el aislamiento, pero siempre hay mentecatos e irresponsables que van a la contra y creen que a ellos no les pasa nada y hacen lo que hacen. Si el comportamiento sigue así, es cierto que la tendencia puede estar bajando, pero sigue la irresponsabilidad. ¿Qué medidas drásticas podemos implementar, uno, y cuál es nuestro aguante también, desde la infraestructura, digo? Bueno, la infraestructura es limitada, como sabemos, ¿no? En este momento está previsto para que en el corto plazo tengamos 500 camas y se pueden obtener hasta 1.000 camas de cuidados intensivos. También en este momento es importante que de diferentes maneras y por diferentes medios, educando, informando y también con la participación de la propia comunidad, ¿no?, nos ayudemos a hacer entender a estas personas que están teniendo conductas irresponsables, que los exponen a ellos y exponen a otros, ¿no? Entonces, que entender que no solamente es su vida la que está en juego, sino la de sus familiares, la de sus padres, abuelos, la que se pone en riesgo con conductas en las que las personas se exponen al riesgo de ser contagiados. Entonces, yo creo que es importante también que los medios de comunicación, que ya lo están haciendo, sigan con esas campañas, pero también que las familias, las comunidades puedan encontrar maneras para apoyar esto, porque no es cuestión de que venga un policía, un militar o que venga el Ministerio de Salud a decirles. Es importante que asumamos responsabilidades. Una cosa importante que nos debe dejar esta pandemia es que cambiemos nuestros comportamientos hacia comportamientos más saludables para nuestro propio beneficio y para mejorar la vida en sociedad. Y la cuarentena focalizada, doctor, focalizar la cuarentena, pero eso depende de cuán mapeado tenemos. Hay una plataforma, Perú Entre Tus Manos, que está disponible en los teléfonos, donde te dan ya idea de dónde hay contagios y dónde no. Bueno, por ahora esto está mapeando algunos casos individuales. La cuarentena focaliza. Lo que ocurre en algunos países donde hay más información y educación, que las personas se les dice, si tienes síntomas no salgas y no salen, ¿no? Acá lo que puede hacerse es de repente por zonas, por distritos o por regiones, probablemente esas sean las medidas que se den después. Cuando se levante la cuarentena, no se va a levantar para todos. El momento que sea, ya sea el día 12 o sea después, de acuerdo al análisis que se haga en su momento,
no vamos a regresar todos al trabajo, todos a la universidad, todos a la escuela. Va a ser escalonada, progresiva, probablemente se pongan incluso hasta horarios, algunos entran a las 7, otros a las 8, otros a las 9, porque la clave del asunto es evitar al máximo posible que las personas se encuentren en la calle y puedan servir para que el virus salte de uno a otro. ¿Cómo salta? Ya sabemos, a través de las gotitas, a través de los objetos que están contaminados. Y esa es la forma de saltar que tienen los virus. Entonces, si entendemos eso, vamos a imaginarnos de qué manera puede saltar de una persona a otra. El virus no vive en el aire. Se han hecho estudios y dice que puede estar en una superficie, pero esa superficie le pasa un trapo con agua y jabón y se desaparece el virus. Porque una cosa importante es saber que el virus es un pedazo de información genética que está rodeado por una membrana de azúcar y grasa. Y ustedes acuérdense que el jabón, ¿qué hace con la grasa? La destroza. Entonces, por eso es que hablamos del agua y jabón, porque el jabón simplemente rompe la pared de ese pedacito de información genética y lo destruye, ¿no? Y también lo hace lo mismo hace el alcohol gel. Entonces, si uno sabe ese principio, sabe por qué tiene que lavarse la mano con agua y jabón, ya tiene sentido. Claro, claro. Buenísimo, doctor Gosser. Muchas gracias por esta conversación, ¿eh? Y creo que a nuestro público le ha resultado muy útil. Hasta una próxima oportunidad. El doctor Ernesto Gosser, buenas noches. Médico salubrista y además profesor de la Cayetano y jefe del Instituto Nacional de Salud con nosotros. Bueno.